Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? Muy bien, licenciado. ¿Y usted qué tal? Bien, bastante bien. Aquí estoy como invitado, pero no me dejo entrar yo solo. Aquí sí tengo un poco de problema con esto. Miren, déjenme ver. Ay, quiero ver. Sonido silencioso. Jorge está por ahí. Buenas noches, Paola. Hola, buenas Jorge está por noches. aquí usted ya. Ahí les estoy enviando invitación a algunos que están en sala de espera.
Vamos a dar un poquito más de tiempo. Deberíamos empezar ya en honor a la que estuvimos aquí antes de Sí, tiempo. solo estoy esperando que lleguen a 15, Jaime. Un par de personas, en eso se van a dar las 8, las 9 en punto para poder estar bien. Son las 9 y 4. Ya son las 9 con 4 minutos, exacto. Ok, voy a dar nada más unos 5 minutos más para ver quiénes más se incorporan y comenzamos. Ok, ya estamos. Entonces, conforme vaya pasando, voy a ir incorporando a las personas. Y voy a compartir en este momento la pantalla para continuar con lo que estábamos viendo ayer. Buenas noches. Disculpen, ya Bueno, pasaron lista. no, todavía no. Voy a pasar lista en unos 20 minutos más tarde en lo que hacemos la transición de la última. De la última presentación que tuvimos a la siguiente. Gracias. Sí, ahí voy a pasar lista porque va a ser el momento adecuado, porque si no algunos se van a quedar sin que los tomen en cuenta, en consideración, ¿verdad? Bien, gracias. Claro, con gusto. Bueno, ¿ven ustedes en este momento la presentación? Sí, licenciado. Ok, excelente. Esto es Sí, lo que señor. estábamos, esta es la reunión 1, la sesión 1 de la sección 1. Nos habíamos quedado en la exposición número 13, me parece. Sobre la 12, ok, esto estábamos viendo ayer dentro, para un recordatorio nada más, que tenemos que elegir como el tercer paso, tenemos que elegir una, a ver, voy a regresar totalmente, de que estos son los pasos que tenemos que seguir para poder. Pasos para crear una historia en Instagram. Ustedes, supongo, creo que ya lo hicieron porque manejan muy bien. Todos son nativos digitales de la generación digital. Bien, entonces, eso es la parte. Dijimos de que abríamos la cámara. Luego que tomábamos una foto, grabábamos un video. El paso 3, elegíamos una de las opciones. ¿Cuáles son las opciones? Comenzamos a ver qué era crear. Cuando nosotros seleccionamos crear, tenemos acceso a varias de las herramientas que Historia de Instagram nos permite. Luego, pasamos a otro de las herramientas que tenemos, que es el Boomerang. Y dijimos de que es que se pueden mover como un collage o una secuencia de fotografías o de videos que van de adelante hacia atrás y otros que van de adelante para atrás y de atrás para adelante. Esa es una parte. Ahí nos acaban de hacer un llamado a la atención. No es un llamado de atención, es un llamado a la atención que por favor encendamos las cámaras. Yo estoy teniendo problemas con mi cámara, pero espero mañana lo voy a solventar. Estoy en este momento tratando de incorporarme con mi móvil, pero me tiene en espera todavía. Creo que lo voy a cancelar y voy a volver a ingresar, pero no entiendo por qué no. Solo me tiene en stand-by, en conectando. Licenciado. Pero bueno, espero que el lunes ya estemos bien y nos encontremos. Nos veamos, porque esa es la idea, que podamos vernos. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí. ¿Sí, la escuchamos? Mi cámara no sirve, se ve oscura, literalmente oscura, por eso no la enciendo. Sí, claro, cuando usted dice su cámara es incorporada a su móvil o a su laptop o tiene una externa. A la laptop. En la laptop, igual que yo. En la mía ni siquiera lo reconoce, pero algo está pasando porque en unas ocasiones me permite
En otra plataforma, por ejemplo, en Meet me permite y en Classroom también, pero acá no sé por qué algo está pasando. Pero bueno, continuemos. Bien, el otro es un efecto layout, ¿verdad? Que es de escoger y esta es una función de Instagram que nos permite crear collage de varias fotos y videos, ¿no? O historias para subirlas como historias. Y dijimos ayer que podemos seleccionar desde dos hasta seis opciones, ya sea en permítanme, por favor. Ya sea de dos a seis opciones, pueden ser fotografías o videos. También nos permite combinar. Ayer también hablábamos de que podemos combinar videos o las dos cámaras, el uso de las dos cámaras, pero ya vamos a llegar a esa opción. Bien, permíteme un segundo que algo está. La persona que está escribiendo en este momento en el chat interno solicite, por favor, que la pueda incorporar. Continuemos entonces. El efecto layout que dijimos de que puede, actualmente existe un filtro que permite la interacción ya directa en responder una pregunta o permitir en un juego, por ejemplo, la interacción directa cuando estamos, por ejemplo, en ocasiones yo sé que hay personas que se reúnen cada una con su laptop en una casa y empiezan a hacer algún tipo de presentaciones y cada quien expone y lo hace a través de Instagram de esta misma manera y empiezan a como hacer un juego. Esa es la forma en layout. Luego, tenemos la parte, esto es layout y esto es la forma de cómo se visualiza en una forma vertical, como es una edición o son fotografías o son videos verticales, es la manera de cómo queda, ¿no? Aquí vemos tu turno, por ejemplo, cuando estamos interactuando. Entonces, esta es otra de las opciones, la tercera opción, que es que hay que elegir entre una de las seis opciones y es la dual, perdón, permítanme. Y está la opción dual, es una función que nos permite crear un story con fotografías o video usando las dos cámaras a la vez, es lo que les decía hace un momentito, que podemos utilizar la cámara frontal y la cámara trasera. No es que las vamos a utilizar de una sola vez, sino que vamos a ir intercambiando. Ustedes pueden ver aquí en esta fotografía que les muestro, entonces hay como un contenido diferente y también está permitiéndome intercalar, por ejemplo, cuál es mi reacción física o cómo yo me muestro, pues cómo se muestra por ejemplo, puede ser una admiración ante algún video que estoy o de alegría o tristeza, y eso podemos ir combinando. La otra opción es el manos libres, que ya manejamos, ¿verdad? Y esto nos permite grabar una historia de Instagram sin necesidad de presionar el botón de. Hay un temporizador también que lo podemos utilizar en los móviles para poder hacer de más fácil la grabación de un video o
subir un contenido a través de una fotografía. Y esto nos da facilidad, como ustedes mejor que yo saben, el uso de esta herramienta que nosotros tenemos. Luego, dentro de la sexta, podemos compartir la historia con quien nosotros queramos. Y esto es en el plano personal, ¿no? Cuando terminamos de hacer toda esta rutina, nosotros le vamos a enviar a las personas que queramos. Podemos generar un grupo de amigos, podemos generar un grupo de chat que ya tengamos, que lo podemos traer para acá. Podemos compartir con Facebook, que ya saben. Podemos también hacer una lista especial, por ejemplo, algunos grupos especiales que se forman, por ejemplo, podrían ser las fan de los Jonas Brothers, las fan de los niños estos de K-pop, por ejemplo. Y hay que tener cuidado siempre cuando vayamos a compartir, porque cualquiera nos puede identificar. Para ir terminando, esta es la última ficha que les presento. Lo que les decía al inicio ayer, debemos de que ciertamente Stories de Instagram o Instagram Stories es una herramienta súper práctica, sencilla, que nos da mayor facilidad para poder editar o para poder hacer cualquier contenido que vamos a compartir en esta red social tan específica y tan especial a través de las historias de Instagram. Pero también debemos de ser muy hábiles. Y ayer les decía, esto es un arte en realidad. No solo es sentarse y hacer un video o una fotografía cuyo contenido puede no reflejar o no mostrar o no ser visualmente, o puede ser atractivo, pero visualmente no. Por ejemplo, si yo tomo una fotografía a un volcán con una nube preciosa y todo lo demás, y la pongo y no le agrego todos los elementos que yo puedo tener, sí, ahí dejo al libre albedrío de las personas que piensen, inclusive como esto es bien personal, que crea algún tipo de, o lo que queremos realmente es generar un compromiso y además queremos mandar un mensaje, sobre todo cuando trascendemos a la línea empresarial. O sea, yo dejo libre albedrío de que la persona piense, pero yo, si al contrario, pongo un avión, por ejemplo, y que va ahí o que va y tiene algún rótulo, o dice, por ejemplo, American Airlines, Iberia, entonces ya estoy mandando un mensaje comercial o un mensaje publicitario o un mensaje que va directo a las personas. Ya, podría ser, digo, que ese mismo, es como la crítica que le hicieron ahora, o que se ha hecho viral, pues, a la Miss Universo que anda en el país, que fue ese es un tremendo ejemplo, qué bueno que se me vino a la mente. Va al volcán y toda glamorosa y le toman una fotografía, pero en el fondo no había nada, es una simple fotografía y se supone que esa fotografía, ella lo que anda haciendo es promoviendo a El Salvador. Pero va, toma la fotografía y se mira, muy hermosa ella, muy bonito, está bien maquillada, un traje precioso, un vestido lindo, pero en el fondo nada, unas cuantas nubes. Eso puede ser aquí, en la China, en la India, cualquier parte del mundo. O sea, díganme ustedes qué hubieran puesto de fondo. Escucho. Díganme, por favor. Sí, sí, la oigo. ¿Algún paisaje representativo del lugar donde se encuentra? Sí. ¿O algún volcán del Salvador? A ver, yo creo que... A ver, me voy a adelante, Yesenia. Después va Yesenia. Yo creería que más que toda parte, digamos, se tomarse una foto en el volcán, que es algo común que la mayor parte de turistas hacen, si está promoviendo El Salvador, para mí sería algo bueno que hubiese hecho algo así en donde vende artesanía, por ejemplo. Ajá, porque promovería la historia de nuestro país. Exacto. O con algún
un traje típico del país, ya que promueve las culturas de nuestro país, Sí, porque los exacto. volcanes generalmente es en todos lados, pues, o sea, donde vayan siempre, o sea, digamos, siempre cuando estamos aquí en Centroamérica, se puede decir, la mayor parte que hace siempre es ir a tomarse una foto a un volcán, o sea, sí, Exacto. paisajes preciosos, no hay problema, pero Correcto. algo que nos represente, no solo un volcán, digo yo, ya. Exacto. A ver, Valle Yesenia, me parece, después Georgina. Muchas gracias por su participación. Dígame. Bueno, adelante, Georgina. Buenas noches. También sería como una fotografía de nuestra comida típica, que son las pupusas, ¿verdad? Porque aquí creo que, bueno, en los planes hay lugares muy lindos donde se ve una vista preciosa y donde hay pupusas exquisitas también. Entonces, creo que también se puede apostar de ese lado, tanto como la gastronomía, como el visitar, ¿verdad? Lugares donde haya vistas y todo eso. Entonces, creería que también por ese lado podría ser. Okay, perfecto. Georgina. Yo soy Georgina, yo soy Ah, Georgina. okay. Entonces, Ivette. Adelante, Ivette. O Jacqueline, no sé cómo debo decirle. Es que como también tiene alguien que se llama Ivette y yo me Sí, y mi segundo nombre, entonces si okay. gusta me llama a mí por Jackie Del y CID. ella por Ivette y así, ¿no? Vaya aquí, Sí. Jackie del CID. Sí, ok. Vaya, adelante, Jackie. Fíjese que algo que yo me he fijado que también hacen los TikTokers cuando van a algún país o algo fuera de, ya sea comidas típicas, como dicen las compañeras, o el volcán, entre otras ciudades o países, es lo característico es la bandera de nuestro país, en ese Exacto, caso, sí. porque por ejemplo, como lugares culturales, existe Colombia, donde tienen artesanías y cosas así. Nosotros Exacto. tenemos paisajes lindos de la misma manera, pero si no está eso característico, ¿verdad? Lo que es la bandera de nosotros, cualquiera puede preguntar, ok, pero bueno, si ustedes se han fijado en las redes sociales, ¿y eso dónde lo hacen? Las pupusas las hacen en otro lado, pero les dicen por otro nombre, existe de otra manera. Entonces, pienso yo que tendría que ser de esa forma como ya nos caracterizaría, como usted habla de Miss Universo. El error fue que solamente fue algo tan simple como una imagen, una foto. A cualquiera puede decir fue algo montado, algo que de dónde es y todo el mundo va a preguntar, ¿y dónde fue eso? ¿Verdad? No, no, y todo el mundo va a preguntar, ¿y qué es eso? Y cualquiera puede decir, no, es que eso fue en Colombia, no, es que eso fue en Venezuela, ¿verdad? Entonces, eso creería yo, porque es una de las cosas que caracterizan también los TikTokers o YouTubers que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Okay. Solamente, ¿no? Perfecto. Fíjense que para comenzar yo les dije en el volcán. No les dije en qué volcán. Pero la crítica ha sido que fue para el volcán, al volcán, ¿cómo se llama? Al Cerro Verde. ¿Dónde está el Cerro Verde? Al oriente se mira el lago de Coatepeque. Hacia el occidente se mira el lago, el perdón, el volcán de Santa Ana, y luego tienen el volcán de Izalco. ¿Sí? Entonces, teniendo tres volcanes, se suponía que estaba en el Cerro Verde y que estaba y tenía de fondo al Ilamatepec, que así se llama, y por el otro lado pudo haber tenido de Izalco el volcán. Yo creo que no solo los salvadoreños hubiéramos identificado, porque el volcán de Izalco es bien icónico y hay mucha gente extranjera que lo conoce. Entonces, a partir de ahí, si yo fuera el diseñador o el editor de una fotografía o de un video que voy a subir a Instagram, que es eminentemente visual, entonces desde ahí comencé la falla. Y es más, el fotógrafo que le tomó la foto,
en la nota y dice que estábamos en el volcán de, perdón, en el cerro de, ¿cómo se llama? Lo que les dije en el Cerro Verde, insisto, en el Cerro Verde, los que ya conocen, ya saben que por un lado está el icónico volcán de Izalco, está el Ilamatepec, o es el de Santa Ana, y por el otro lado usted perfectamente puede ver, insisto, al lago de Coatepeque. Y solo le toman una foto, la muy foto, con el cielo de fondo. Y entonces, eso es lo que quiero que ustedes vayan comprendiendo, que es un arte el subir el contenido, pues, visual, porque eso es eminentemente visual. Entonces, eso quiero que les quede bien claro, de que no solo es subir por subir. Yo ayer creo, sí, ayer estuve haciendo una prueba en Instagram y subí un video como, no creo de cuántos segundos, lo subí sin nada que decir. Y fue una carrera de ciclismo que vi en la Avenida Jerusalén y me encantó ver que una familia llevaba una super bandera, una bandera gigante de El Salvador, y se iban tapando las cinco personas, el papá, la mamá y cinco, tres hijos, cinco personas. Pero la persona que no es de El Salvador no va a identificar que es la bandera de El Salvador. Puede haber sido la bandera de Honduras, quizás, o otra que se parezca, que tenga azul y blanco, ni siquiera la de Guatemala, porque la de Guatemala tiene verticales las franjas. Entonces, eso es lo que quiero, y ustedes lo pueden ver en Instagram y me buscan como Héctor Senior, creo que estoy, o Aguilar Héctor, algo así, Héctor Senior. Entonces, perdón. No tiene nada que decir. Es una perfecta crítica. Yo no me contrataría a mí mismo con ese video que subí ahí. Entonces, eso es lo que quiero que miren, ¿verdad? Y por eso es que estoy haciendo mucho énfasis en esta parte que corresponde a lo que es en realidad el story de Instagram. ¿De acuerdo? Muchas gracias por sus opiniones. Voy a dejar de compartir esta pantalla porque aquí estamos finalizando lo que habíamos dejado pendiente ayer y voy a pasar a, voy a ver los chats que están escribiendo. Vamos a pasar ahorita lista, voy a aprovechar pasar lista para que ya veamos varios. Si está escuchándome la persona que ayer me llamó para la cuestión de que no está incluida en el. Permítanme un momentico, por favor. Ok. Denme un momento. Mientras abro acá la lista de asistencia. Pero bien, ya ahora en el que seguimos a continuación, vamos a ver por qué, ok, es la reina, Instagram es la reina de las redes sociales visuales. No estoy diciendo que es la reina de todas las redes sociales, porque eso es Facebook. Pero ya le voy a explicar por qué entonces. Además, usted ya creo que se lo imagina. Ok, voy a pasarles lista en este momento y vamos al día 2. Ok. Bien, Alejandra Yamilet Erazo Landaverde. Presente. Gracias. Alison Nicole Flamenco. Alison Flamenco, ausente. Amalia Lorena Cuellar de Sánchez. Presente. Gracias. Ana Georgina, está presente. Presente. Exacto. Andrea Belén Martínez. Belén. Berenice Yamilet. Presente. Fantástico.
Carlos Ricardo Villanueva. Carlos. Licenciado. Mande. Disculpe que yo estoy a punto de abordar el Uber y me voy a quedar sin internet, pero en unos 10 minutos me conecto. ¿Cuál es su Sofía nombre? Sofía. Perdón. Sofía. Sofía Abigail se llama. Sofía Abigail Galeano. Ah, ok, sí, Abigail Galeano. Ahorita, muchas gracias. Le voy a poner presente en este momento y regreso. Ok. Continuamos con Ricardo Villanueva. Bueno, no está. Carmen René Torres. Presente. Ok, gracias. Alejandro Mojica. Daniel Alejandro. Ok. Elena Araceli Martínez. Presente. Gracias. Elio Francisco López. Elio presente. Francisco López. Presente, ok. Presente. Elizabeth Abigail Guzmán. Avi. Ok. Giselle Maricruz. Giselle Maricruz. Ok. Ivette Noemí Erazo. Presente. Gracias. Jaime Roberto Barahona. Acá presente. Excelente. Luz Adriana García. Juan. Presente. Gran cuerpo. Permítanme. Presente, ¿verdad? Marta María Arriola. Marta María Arriola. Ok. Natalia Marcela. Granadino. Paola Yesenia Cortés. Presente. Ok. Rosa Minta Quintanilla. Presente. Gracias. Sofía Abigail, que ya me dijo que se subió ahí. Xiomara Karina. Xiomara Karina. Ok. Jacqueline Yvette. Presente. Sí. Jenny Lisset. Jenny Lisset. Presente. Presente. Gracias. Y ayer que puse a alguien, agregué a alguien ayer, ¿quién era? A mí creo que no había pasado lista y no había escuchado yo el día de ayer. Ah, ok. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, pues para servirles. Quiero ver a Abigail Guzmán, creo que ya la puse, ¿verdad? Sí. A ver si Abigail, porque me acaba de escribir Abigail. Presente. Sí. Ok. Bueno, vamos a ver también ahora la otra. Vamos a dejar abierto esto por si alguien más después me pide que le. Ok. Perfecto. Voy a ver los chats de ustedes que están aquí en el grupo. Ya que viene el trabajo, pues, ya está. Gigi que va a activar su cámara, perfecto. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Bien, voy a compartir de nuevo para que veamos la segunda parte, la sesión 2.
¿Ya lo ven? Sí, Luisa. Sí, ya se ve. Bien, bueno, algo ha pasado aquí, que esta es la sesión 2.0. Ok, objetivo 2.0. Al finalizar esta lección, nosotros, adelante, Ivette. Pregunta, De de esto que acabamos de terminar de ver, se hace la primera tarea, ¿verdad? Fíjese que esto es parte de la tarea del laboratorio, ¿verdad? Pero lo pueden hacer, revísenlo, véanlo, no se preocupen porque vayan a fallar. Le da, me parece, como 4 o 5 intentos. No es como cuando en la universidad o en otros lugares que uno hace y ya le cierra automáticamente, pues le cierra la oportunidad de seguir y le tira inmediatamente la respuesta. Por ejemplo, en Teams es así, ¿verdad? En Classroom también, entonces, pero porque son exámenes parciales. Pero en este caso lo que queremos medir en realidad es el nivel de comprensión de todos los contenidos que estamos viendo. Así es que véanlo, revísenlo, les recomiendo que hagan una sola leída, que empiecen a leer cada uno y vean cuáles son las preguntas que les hacen y si las pueden responder. Y si las pueden hacer, excelente, ¿verdad? Si no, al finalizar el contenido total, que son las 4 clases, vamos, o 4 o 5 clases que son ahora, entonces con mayor conocimiento lo van a poder ver. Pero ahora ustedes pueden ver cualquier clase de contenido en redes sociales, en Google, en Firefox, en lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Verdad? Y lo pueden ver. Pueden desarrollarlo, no hay ningún problema. Y les digo, no les va a cerrar las oportunidades. Muchas gracias, Ivette Noemí, por la pregunta. Bien, entonces, ahora vamos a algo más, Ivette. No, ok, perfecto. Ahora vamos a ver la parte de qué es el complemento de las historias de Instagram y cuál es el impacto que tienen en el marketing digital. Recuerden que el marketing digital lo que hace, sobre todo el marketing estratégico, es aquel que se encarga de determinar gustos, preferencias, hábitos, costumbres de compra y de consumo de las personas, identificar los perfiles, el buyer persona, el target, todo eso lo hace el marketing digital. Entonces, vamos a tratar de enlazar o de como, sí, entrelazar por qué es importante el Instagram Stories en el marketing digital. El marketing digital, recuérdese, no está hecho para que yo me comunique con mi esposa, con mi mamá, con mi papá. Para eso existen otras cosas. O sea, no está para que yo convenza a mi familia de algo. Eso es algo que no tiene nada que, o sea, sí tiene que ver, pero no tiene nada que ver con la comunicación que existe de mi empresa o la empresa que yo represento o el negocio que yo tengo con mi target, con el que es mi interés, con el que es mi buyer persona. Entonces, desde esa perspectiva, quiero que miremos esta noche la parte de cómo es que se entrelaza y cómo impacta esta nueva, entre comillas, no es tan nueva, pero digamos para muchos puede ser nueva, para algunos de nosotros puede ser muy nueva, esta aplicación de las historias a través de Instagram. Bien, entonces, las Instagram Stories, ¿verdad? Poseen muchísimas características que estimulan la interacción del usuario. Y recuerden, eso es lo que cualquier red social anda buscando, interactuar, que haya una reacción, que haya una acción de parte de la persona a quien nos interesa y que interactúe con nosotros, o sea, los famosos leads, que queremos que interactúen con nosotros. ¿Para qué? En la medida en que haya más interacción con nosotros, interacción es interactuar, o sea, es dime que te diré positivamente, no dime que te diré de pleito, ¿verdad? Sino que dime que te diré, pregúntame que te contesto, pide mi información que te la doy y después te convenzo para que me compres por todos los beneficios que yo ofrezco. Entonces, las marcas pueden y deben utilizar esta función cuando desean conocer mejor a sus clientes, aparte de que los hemos cuadriculado
y que los hemos, que los hemos tratado de convencer y dar a conocer todas las características que mi producto o servicio tiene, estamos tratando de crear ese compromiso, ese engagement que le llaman, ¿no? Entonces, porque queremos conocerlos mejor. Por eso es que nosotros publicamos eventos que se dan a conocer. Por ejemplo, les decía ayer lo de la Teletón que se está dando. Estamos tratando de convencer a que hoy, en este septiembre, que vamos a tener el 27, creo que es, la Teletón, que haya más personas interesadas en seguir seguir la publicidad y que sobre todo, no solamente seguir, sino que estén interesadas en el momento que tengan que depositar para poder ayudar o cumplir con los objetivos que pretende la Fundación Teletón. Entonces, todo eso publicamos, mostramos los productos de una manera más interactiva. Pues eso es la belleza del Instagram Story, que otras tienen características parecidas, pero no iguales. Entonces, para ser más específicos, ¿cómo es que Instagram Stories impacta positivamente en el marketing digital? Y aquí sí es meramente digital. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que nosotros obtenemos al emplear Instagram Stories o Instagram como tal? Y Stories es un muy buen referente de Instagram porque es eminentemente visual. ¿Cómo es que contribuye a mi estrategia de marketing digital? Bueno, primero, ayuda a incrementar el número de visitas al sitio web que yo estoy publicando, que estoy tratando de hacer que a mi fanpage, a mi sitio web, a mi blog corporativo, a cualquiera de estas, ¿verdad? Porque genera, o sea, ¿cómo es que logro incrementarlo? Lo que ayer les decía, si yo veo una vitrina física que no me atrae, no entro a ese negocio. Pero si me atrae, yo entro por lo menos a preguntar, porque ahí genera una interacción. Esa es la manera más fácil para mí de hacérselo ver. Entonces, es igual en lo digital. Yo solo voy a ver, bueno, les comento. Antes lo que nos hemos dedicado a las ventas y al mercadeo, antes de que existiera la internet, teníamos 30 segundos en el token frío. El token frío es que yo no conozca a nadie, le toco la puerta o le llamo por teléfono, cualquiera que sea, o lo veo en un almacén de piso y yo voy y lo abordo. Yo en ese momento tengo 30 segundos para convencer a mi interlocutor físico de que le conviene hablar conmigo, que yo soy la persona que le va a resolver sus problemas. Ojo, 30 segundos o un minuto, porque puedo ser necio, invasivo. Pero ahora en el internet yo tengo 3 segundos para convencerlo. O sea, que si yo hago una historia que no me convence en los primeros 3 segundos o 5 segundos, ya no me van a ver. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante manejar bien este arte y por qué les pongo el ejemplo de esta Miss que vino acá, que le tomaron una foto, como ustedes dijeron, en cualquier parte del mundo, menos El Salvador? Y si esa mujer ha venido acá y se le está pagando muy buena plata para que venga, ¿es para que promueva a El Salvador? ¿Para qué? Ah, bueno, porque aquí va a ser el mismo universo hoy en noviembre. Y entonces, y que viene el fotógrafo, entre comillas, profesional, y toma una foto que cualquier. Bueno, yo hubiera tomado mejor esa foto que la que él tomó. Y ese es el montón de crítica, búsquenlo. Y ahí se van a dar cuenta ustedes, y eso va a contribuir en la generación de las habilidades de ustedes para poder hacer un buen contenido para subirlo a las historias de Instagram. Entonces, además de eso, humaniza tu marca. Claro, si yo salgo contando, por ejemplo, a mí me puede partir el alma, ok, alguien me puede convencer, por ejemplo, si una señora está llorando porque está viendo feliz a su hijo que se está casando con su nuera en un lugar, pero en un bello lugar, por ejemplo, ¿verdad? O, por ejemplo, si yo veo a un par de adultos mayores que están jugueteando en una hermosa playa con su mascota y un fondo de agua azul. O sea, son cosas que van a mi sentimiento, no solo es visual.
¿ya? Sino que son cosas que a mí me enamoran, ¿ya? Entonces, por eso es que se incrementa el número de visitas. Y adivinen, ya lo vamos a ver más adelante, cuando se incrementa el ratio o el porcentaje de visitas, sobre todo, ya vamos a ver algo más adelante de por qué es que Instagram Stories o Instagram es la reina visual de las redes sociales. Continuemos. Me humaniza porque toca mis sentimientos. Y solo el humano es capaz, igual que algunos animales, que son capaces de tener esos sentimientos, porque la IA, la inteligencia artificial, no siente, no tiene esos sentimientos. Entonces, cuando a mí me trasladan algo que me lleva a los sentimientos, eso genera mayor compromiso o sobre todo mayor identidad, y eso quiere decir mayor lealtad hacia una marca, y eso se llama branding. Es construcción de marca. Adelante, Jacqueline, dígame, Ivette. Perdón, licenciado, una pregunta. En el Dele. caso de que sea, por ejemplo, hablando más claro, yo trabajo para una constructora de la cual me ha tocado a mí esta situación de la publicidad por medio de redes sociales. Para yo llegar al cliente, porque esto no se utilizaba antes en la constructora, entonces, de hecho, no hay un... Me pareció está curioso lo que usted decía respecto que es muy importante el sitio web, de lo cual no tiene la empresa, ¿verdad? Entonces, yo he subido publicaciones por medio de Facebook en lo que es Marketplace, donde todo el mundo entra, ¿verdad? Exacto. Pero es muy importante para mí esto que nos está enseñando. Entonces, en el caso de para que yo poder llegar al cliente con lo que son las casas que estamos construyendo, cómo yo puedo tocar el sentimiento, podría yo tener que tomar un video de las personas que ya me compraron, de su alegría porque tienen su casa propia, no sé, o de qué manera yo pudiese llegar para poder aumentar la venta de estas viviendas. Sí, lamento que no me pueda ver y que pueda ver mi gran sonrisa de alegría por la pregunta que me está haciendo, porque me da la oportunidad de poder abonar a esta parte, porque quiero que sus compañeras y compañeros dejarles la mayor comprensión, la mayor cantidad de información para poder hacer eso. Me encanta. Primero, si no lo tienen, tienen que hacer un pequeño sondeo de mercado o un estudio de mercado para identificar su target. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo anuncie una casa, digamos, perdón, no se va, eso no quiero que se vaya a malinterpretar, pero, por ejemplo, no es lo mismo que yo empiece a ver el tipo de persona, todas las variables, sobre todo económicas, o de formación profesional o económicas, de unas casas que están construyendo en Santa Elena, en El Escalón o en Villa del Mar, la que yo estoy construyendo, por ejemplo, en el Matasano, donde yo vivía allá por la Santa Lucía, o en Soyapango, o en Apopa, o en Mexicanos, es totalmente diferente. Y yo puedo tener una belleza de casa allá en Soyapango, ¿verdad? Y que a mí me costó 300 mil dólares construirla, pero aunque yo la quiera vender en eso, no la voy a poder vender porque la gente que puede pagar 300 mil dólares se va a ir a buscar una Santa Elena, ¿ya? Porque es una mejor posición, desgraciadamente, ¿verdad? Pero entonces, quiero que me comprenda esa parte. Primero tiene que ser una identificación de su buyer persona. ¿Cuáles son los gustos, las aficiones, los dolores, las preocupaciones de ellos? Cuando usted ya identificó, y supongo que ya lo tiene identificado por el valor de las casas, entonces sabe a qué personas, a qué tipo de personas va. Usted misma casi se dio alguna como una respuesta. Por ejemplo, decirle a una de las familias, porque mire, es una alegría cuando uno recién se ha casado o cuando uno se ha casado y tiene la oportunidad o ha crecido financieramente y tiene la oportunidad de comprarse una casa nueva. Eso es una alegría que se muestra.
Y de verdad, gracias por esta pregunta, porque si usted logra captar ese momento en una fotografía o le saca una historia, pero con el permiso, por supuesto, que les cuente qué se siente y luego se lo pasa a los niños de esa familia, si es que ya tiene familia, y que cuenten cómo se sienten ellos en ese momento. Esa es la historia que usted tiene que subir en Instagram. Esa es la historia que tiene que contarle a la gente. Porque esa historia es la que le va a llegar al corazón. Porque financieramente yo puedo tener plata, pero puedo hacer algo que no me guste de esa zona. Pero cuando yo miro que hay personas, ¿verdad? Que ya están ahí y que ya adquirieron, eso me empuja. Y por eso esa interacción que genera el que yo te cuente una historia, es lo que llega a mis sentimientos. Y de eso se trata las redes sociales ahora. Por eso mucha gente, ¿cómo se preocupa? Porque le tiren piedras, porque las apedreen en redes sociales. Y les puede valer un pito al Taylor Swift, al Conejo Malo, a Peso Pluma, no sé qué demás. Les podría valer un pito. Mire este salvaje de porque no hay otra manera que le puedo decir, al Conejo Malo que le reventó o que le tiró el celular. Después le pidió disculpas, la invitó y todo. O sea, porque le pesa. Entonces, y a eso quiero llegar. Muchas gracias, Jacqueline, por esa pregunta. Pero es eso. Usted lo que tiene que hacer es identificar a su persona, luego identificarlo. Las mismas redes sociales le va a dar una guía de dónde llegar, cómo llegar. Y como ya tiene usted segmentado el target a cuál usted va a llegar, entonces, ahí dirige usted. Y por eso las empresas aman a esta red social. Porque es fácil, como a todas las redes sociales, llegar. Pero aquí va más enfocado, aquí usted interactúa directamente. Porque muchas personas la van a ver y van a empezar a seguirle. Y hay una relación directa. Eso es lo que tiene Instagram. Es como Facebook. Facebook, yo puedo interactuar o no. Es como un escopetazo, pero eso es bien directo. Esa es la belleza de Instagram. ¿Ya? ¿Más o menos? ¿O Sí, no? lo que sucede es que sí tengo ya enfocado el tipo de cliente. ¿Ah? Sí, lastimosamente, sí tengo enfocado el tipo de cliente, pero a mí me ha tocado y solamente a mí me toca esta situación de la publicidad, no habemos más. La Entonces, constructora es pequeña, ¿verdad? No es ajá. como Salazar Romero, ¿verdad? X constructora monstruo. Entonces, ¿qué le puedo decir? A pesar de que esta construcción es en mexicanos, el tipo de salario o ingresos familiares que se piden es alto. Estamos hablando de personas que pueden adquirirlas, ya sean ingenieros, médicos, personas extranjeras, ¿verdad? Por el monto. Sí. Pero para yo enfocarlo en la red social, porque sí me interesa mucho esto, porque esto que usted dice de Facebook es cierto, porque en cuanto lo ven, no hay mucha interacción y pasan a página. Sí. En cambio, acá en Instagram me llama la atención de lo que usted explica. Entonces, para poder yo llegarle, tendría que ser esto ya cuando, ¿cómo decirlo así? Cuando se escriture, lo que sucede es que inclusive se vende a ciegas. Yo estoy vendiendo sueños que no están construidos, No, no, porque pero se vende en plano arquitectónico, así. sí, perdón, pero esa es una forma de vender ahora los proyectos los proyectos habitacionales. Aquí se ha hecho de moda eso, no se preocupe por esa parte. Ahora bien, debo decirle también de que hay mucha gente, por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Gente que vive en Chalatenango mucha gente tiene dinero y prefieren una casa de aquel lado porque les queda cerca, porque el cordón umbilical lo tienen en Chalatenango. ¿Ya? Podría ser Cabañas, San Vicente, porque les queda más cerca. La gente no le gusta, la gente que tiene dinero y en Chalatenango hay mucha plata. Entonces no le gusta tener una casa, digamos, en el Escalón o en Santa Tecla porque les da miedo manejar. ¿Ya? Entonces es algo que podemos aprovechar. Entonces usted puede tirar geográficamente porque puede geolocalizar a sus clientes y puede tirar publicidad a toda la parte de Chalatenango.
y se va a extrañar de la manera que le van a recibir. Porque ahí está Corinto, están los centros comerciales que están ahí abajo, que están haciendo, es un polo de desarrollos. Usted tiene que aprovechar esa parte. Primero, usted misma puede agarrar a uno de sus compañeros y que empiece a contar, pero ensáyenlo, ¿verdad? Eso no va a ser así. De todo lo que se está desarrollando ahí, pues hay unos centros comerciales espectaculares. La carretera que abrieron recientemente, que va para Quezaltepeque, del Redondel Constitución, Integración, perdón, para allá, son lindas. Entonces, no se siente de ventaja. Yo se lo dije de esa manera porque, pues sí, pero sí, Ciudad Corinto fue la primera opción. Y mire si hay alguna, y vaya a comprar una, es carísima. Pero es eso. Pero sí tiene que contar esa historia. Tiene que subirlo de esa manera, ¿verdad? Ya lo va a ver más adelante que tiene algo que ver con esto que usted. Ok. Gracias, Luis. ¿Satisfecha? Ok, perfecto. Entonces, humanice la venta de eso. No crea lo que usted se está diciendo sola de que estoy vendiendo un sueño. No, no, no. Ya estamos acostumbrados a eso. Si no, vean, esta es la torre humana, torre, el centro esto de vida de bambú. Ni los habían terminado de construir cuando ya no había existencia. Las que están frente a Multiplaza, por ejemplo. Esos son sueños, pero las están viendo ahí. Ahora, si usted tiene el terreno y le dice, mira, y alguien llega a verlo y mira, está el terreno y no mira ni siquiera una pala por ahí, entonces sí, ya tiene algo diferente, ¿verdad? Pero bueno, continuemos. Y aquí, mire, viene, ¿qué hace Instagram Stories? Te permite llegar a tu público objetivo, pero también a otros nichos. Y aquí no estábamos, no equivocando, pero estábamos pensando en un nicho con cierto nivel, porque yo cuando me dijo estoy construyendo eso de un buen nivel, me imaginé que era por aquí, ¿verdad? Por aquí, por Santa Elena. Pero también me olvidé de Corinto y de esos grandes pueblos de desarrollo urbano que están haciendo en la carretera que va para Quezaltepeque, en Nejapa. Entonces, ok, bien. Además, te ayuda a aumentar las ventas, por supuesto. Entre yo más interactúo con alguien y más me vende ese sueño que usted dice, entre comillas, sueño, porque así es la forma de vender ahora esto, no es como un carro, ¿ah? Bueno, y si no, mire Tesla. Solo anunció Elon Musk que tenía a Tesla y de repente ya no tenía producción. O sea, no tenía producción, ya lo había vendido todo antes de que lo produjera, pues. Así es esta, porque estamos sobreinformados, somos una sociedad sobreinformada, ¿verdad? Entonces, elevar las ventas a un muy, pero muy bajo costo, porque yo puedo llegar geográficamente a los segmentos, al target que yo he identificado. Lick, disculpe, ahí en el chat alguien dio un consejo. Ok, déjenme verlo porque cuando estoy aquí deme un momento. Cuando estoy compartiendo me cuesta un poco ver. No puedo ver el chat, fíjese. Bueno. Bueno, se lo leo, dice. Por favor. Elena Araceli, ¿puede hacer stories sobre el proceso de creación de la construcción de algunos tips para tomar en cuenta a la hora de escoger su casa? Exacto. Sí, fantástico. Usted puede ver en Instagram, por ejemplo, Siga Paladarte. Así se llama, es una señora que hace cakes y ahí mira todo el proceso. Yo sigo a Punta Mango, por ejemplo. ¿Cómo es que se la pasan? Me parece muy buena idea. Que acelere, porque alguna debe tener alguna casa modelo, pues, me imagino, ¿verdad? Porque es lo primero que hacen. Ya voy, Georgina. Es lo primero que se hace, ¿no? Y hasta le ponen bien bonito y le ponen uno. O sea, está tan ordenada la casa, tan linda, con cuadros y con unos sillones mullidos y todo lo demás. Entonces, eso es lo que usted puede. ¿No? No, no. ¿No qué? No le tengo casa modelo, se vende así, pues ya hay construidas, pero no, nada más. No hay casa esas modelo. Son las que se muestran, pero no se muestran casa modelo, se vende la que ya se tiene. Y en algunos casos que he dado
digamos, una visita 3D, pero Ah, caso sí, modelo, ajá. no, 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 no Ah, existe. bueno, hagamos una buena 3D porque ahorita los bienes raíces están auxiliándose de esa herramienta 3D para hacerlo. Ok, adelante, Georgina. Gracias, licenciado. También sería como bueno, ya que no tiene una casa modelo, Sí. como tomar en cuenta el espacio o hacer que la gente sueñe en ese, ver el terreno, comprar el terreno y ver ese terreno como algo a futuro, como aquí se va a construir mi casa y provocar una emoción. Digo yo que en Instagram se vende más por lo visual, a diferencia de Facebook, que siento yo que sí es visual, pero Instagram es más todo más sentimental, como la palabra aesthetic, que creo que algo así se pronuncia hoy, que todo es lo Ajá. bonito, todo es lo atractivo, todo es, no sé cómo sería la palabra, pero en Instagram creo que se vende más la emoción, ¿Sí? lo que se puede, o sea, la causa y el efecto. Creo que se Exacto. vende más en Instagram que en Facebook. Entonces creo que por ahí puede jugar ella tal vez por él, viendo el terreno, viendo cómo se construye la casa, llegar un seguimiento de, yo he visto anuncios realmente donde van poniendo los ladrillos, donde han hecho las torres las varas y van poniendo los bloques y todo eso. Entonces, como crear una emoción, como un sueño realmente. Sí. ¿Quién no sueña con una casa propia, verdad? Sí, Entonces, usted puede por ver. medio de ahí se puede hacer también. Sí, gracias, Yurina. Usted puede ver, por ejemplo, antes de que hicieran la carretera al Puerto de la Libertad, el bypass, lo hacían en una tridimensión. Usted puede ver también, y ahora hay un montón de ya voy, Roberto. Ahora hay un montón de herramientas donde usted tridimensionalmente puede plasmar, por ejemplo, la calle que van a hacer, el bypass que van a hacer, creo que se llama Arce, Manuel José Arce, el Arce, que van a hacer aquí en la calle de los Chorros. Ahí hay una, hasta los cochecitos que van a ir la gente. Ok, adelante, Roberto. Ya casi que terminamos, ya terminamos básicamente, pero adelante, Roberto, dele. Bueno, hay un par de ideas antes de eso. Bueno, quiero ver, desde el 2000, 2010, que se Ajá. empezaron a vender los terrenos en la montaña, en Merliot, arriba de Ajá. Santa Teresa. Se ¿Sí? vendían los terrenos. No te decían ningún tipo de casa, no te ofrecían nada. Solo te vendían el terreno y la venta del terreno te daba derecho a un grupo de arquitectos e ingenieros que podían diseñar la casa a tu gusto. Entonces, no te vendían nada más que el terreno. Y el proyecto con los ingenieros y los arquitectos para que ellos te armaran la casa según tú la habías pensado, según tú la habías imaginado, y lo mismo hicieron en Toscania. Toscania te vende los terrenos, no te vende absolutamente nada más que el terreno y el derecho de los constructores, que ellos ya tienen la constructora que te hacen la casa como tú la has imaginado, como tú la has soñado, como tú la has querido. Entonces, y si ves, no ves anuncios de ellos en ningún lado. En Instagram no los puedes ver porque no son visuales. Cada casa es un diseño personal, cada casa es diferente. No hay dos casas iguales en Toscania, ni tampoco en la montaña. O sea, no Exacto. existe ese diseño como de tiraje de línea, o simplemente cada casa es al gusto del dueño. Entonces, eso es lo que tendrías que vender. Pero Instagram no es una herramienta para vender algo intangible o algo invisible. Instagram es una herramienta Es para emocional. visual, es visual y emocional. Sí, Algo que te exacto. emociona, algo que viste, algo que dijiste, esto es lo que quiero, esto es lo que me emociona, esto busco, pero no es una herramienta para vender un sueño que no es nada visible. Entonces, es totalmente diferente, en mi Sí, opinión. muchas gracias. Gracias, Roberto. Sí, pero tiene elementos para presentar una realidad. Y ese momento de alegría, captúrelo en un video, captúrelo, esa alegría de inclusive cuando están trasladándose. Puede ver usted desde que entra un camión, o sea, un poco de logística, pues de inteligencia logística para ir viendo, darle seguimiento cuando se está bajando. Porque usted lo que va a venderle en ese momento, porque vende la construcción, pues ya la casa. Entonces, esos son los momentos emocionales que la gente siente cuando se cambia a una casa nueva. Ok, hemos terminado, nos quedamos hasta aquí. Aquí ya, ya
¿Alguien más había levantado la mano? Me interesa que interactúen. Sí, yo, pues, o sea, con respecto a lo que dijo Jaime, sí, en parte de razón, tiene parte de razón, ¿no? Pero, por ejemplo, como se dice, tiene que tomar ella más que todo los momentos, más cuando estamos hablando de marketing, o de las casas que ya se vendieron, pues tomar una idea y de ver el espacio. También hay casas virtuales donde generalmente lo hacen medida de cómo va a quedar la casa exacta, porque obviamente para construir una casa ya tienen que haber planos, ¿verdad? Entonces lo pueden hacer en un diseño virtual. Entonces ubican el espacio, incluso la luminosidad, las habitaciones, hacen un recorrido virtual. A veces es el 3D es muchísimo mejor, ¿verdad? Pero a veces la gente es como que ahora con la tecnología virtual, ahí va caminando el muñequito y va visitando las habitaciones y todo eso. Y eso también llama muchísimo la atención. Aparte, como dice ella, no se trata de decir que está viendo sueños, porque si, o sea, es de lo que está trabajando, entonces no lo va a vender. Tiene que ponerse con toda la actitud y buscar gente a la que ya le haya vendido, que le dé como... sí, una historia, que le cuente, un storytelling, un relato. Que le diga cosas buenas de lo que ya vendió, digamos, puso la casa, que está bonita, que no se le imaginó así. Ajá. Entonces, de clientes que ya hayan tenido, ¿verdad? Y sí, otra cosa es la casa, ¿verdad? Puede hacer, no necesariamente todo, pero los colores, digamos, no sé, puede ir a hacer tal color, o yo qué sé, las ventajas de vivir Jessy en ese lugar, por ejemplo, dígame. Sí, perdón por el área del tiempo que ya terminamos, porque quiero darle la palabra también a Amalia, sí. Lorena, sí, okay. Perdone, ya comprendimos la idea, está bien, adelante Lorena. Sí, mi pregunta es corta. Sí. De todo lo que se ha hablado del diseño de las casas y el interior y toda la estructura, ¿eso no es aparte un programa para diseñar y después colocarlo en las historias de Instagram? No comprendí. O sea, todo lo que hemos hablado. Ajá, con el diseño de las casas, la estructura, como los metros, la vista, como el interior, como todo lo que han descrito. Sí, sí son todo elementos eso. Para, exacto, son elementos, pero tiene que ponerse la parte humana, como dijo Roberto, y como lo pero hemos venido eso diciendo. Pero que no tiene un programa aparte para hacer esos pequeños diseños y después colocarlo en las historias de Instagram. Es que lo que pasa que a ver, está bien y no. Lo que pasa es que en Instagram lo que usted está tratando es de interactuar. Lo que usted quiere es interactuar con las personas. Entonces, no, o sea, ¿cómo se lo explico? El nivel de interacción que usted va a lograr con una persona cuando le presente un diseño que temprano, se mira... Pero mucho antes de salir de esta caca, Alejandra, por favor, Alejandra, pongamos ahí, por favor. Permítame, Roberto. Lo que quiero es decirle que como, es que es una realidad, es una interacción que usted está poniendo y no debe de ponerlo como un modelo arquitectónico, como en tercera dimensión, que no es real. Si es que ella ya tiene las casas, lo que yo sugiero es que antes de que entre en una casa, vaya y que meta muebles y todo lo demás, que trate de convencer a sus jefes y que la ponga lo más bonito posible y entonces sí se lo va a plasmar. Junto con esa casa, cuando está en construcción, que ya se construyó, y luego cuando ya tiene muebles, está vacía, y luego otra secuencia donde, y puede ser pura fotografía, collage, y luego el video donde ya la está habitando una familia. Y además, para remachar, que le cuente la historia de cómo se siente esta familia viviendo ahí. Ok, ya entendí ahora, sí. Ok, no, pero está bien, tiene razón usted lo que dice. Roberto, en aras del tiempo, dele. Sí, claro, quizás a lo que me refería yo es esto, tal vez ella no puede vender como que una casa modelo, una casa en la que no existe, ¿verdad? Ella Exacto. puede vender un sentimiento, es ¿sí? como que ella haga un video
usando el mismo Instagram, un video de las personas conociendo el terreno, reuniéndose con los arquitectos, con los ingenieros, haciendo un plano juntos, ellos contando la historia de cómo habían soñado su casa y los ingenieros dibujando, los arquitectos esto, lo otro, viendo dónde van a hacer el patio, en qué parte van a poner una ventana. Ese sentimiento, esa emoción que le causa a la gente empezar a construir un sueño, Exacto. eso es lo que puede vender. Una casa, Sí, como no sí. la tiene y como ninguna va a ser igual, no la puede vender, pero puede vender el sentimiento de las personas logrando una meta y logrando un sueño. Eso vende más que cualquier foto de casa. Correcto. Y yo le agregaría, cerrando con broche de oro, que me cuente cómo se siente usted. Wow. Si yo le digo a alguien, mire, sí, me costó comprar, vine a ver y yo vivía todos mis sueños, todos los días y todo, y pero ya la tengo, mire, aquí vivo y de repente a los chiquitines corriendo o esperando un bebé. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Bien, vamos a caminar un poquito más, voy a dar un par de minutitos más, a ver si no nos sancionan. Bueno, aquí voy a ir un poco a las historias de Instagram, te permiten compartir momentos de tu día a día y acercarte a las personas que más te importan y a lo que más te interesa con fotografías, con videos, y estos desaparecen después de 24 horas. O sea, que tomando este mismo ejemplo, yo puedo hacer eso, contarle lo, tal cual ustedes lo han plasmado, el día a día mío, ¿verdad? Y luego, cómo se plasma en un momento determinado y pum, termina. Y luego el siguiente día puedo poner otro. Y así sucesivamente. O sea, que Instagram Stories me permite llevar una secuencia, digamos, lógica emocional de lo que mi empresa ofrece en cuanto a un producto y a los beneficios, a las ventajas, a los sentimientos que genera. O sea, como desaparece, no saturo, como dije antes, ¿verdad? El feed, sino que está ahí, se queda la interfaz, pero eso lo podemos aprovechar. Entonces, ¿qué incluyen las estrategias de marketing digital yendo a Instagram Stories? Contenidos orgánicos. Orgánico, permite crecimiento exagerado orgánico. Por eso las empresas aman tanto al Instagram Stories o a Instagram como tal. Entonces, tales como fotos, videos, carruseles, que ya lo vimos, el efecto boomerang, los reels y las historias sobre todo. Porque más adelante íbamos a ver, y pues lo vamos a ver este lunes, cómo es que es parte del ADN el hecho de contar historias alrededor de una fogata. Pero bueno. Anuncios de Instagram, incluyendo este tipo de historias en la sección de la tienda y mucho más. Y sobre todo aplica, ustedes miren, pueden ver muchos influencers que están siendo pagados por marcas importantes que están haciendo videos o que los invitan a que vayan a los hoteles, que vayan a un restaurante, que vaya a una tienda, a un shop, a una shopping de productos deportivos, zapatos, hay muchos lo están utilizando, porque eso, la interacción que genera el influencer o la influencia que genera una persona importante es, uff, pega mucho. Entonces, dentro de los beneficios y ventajas que el Instagram tiene para una empresa, ¿verdad? Te permite crear e impulsar tu marca, esto es puro branding, aumentar el tráfico en tu web y la interacción, esto genera más ventas. Permite tener un feedback, o sea, una retroalimentación de los potenciales clientes, o sea, de los leads, que les gusta, que no les gusta, porque es rápido, es interactivo, y uno sabe que va a desaparecer y tiene la oportunidad o sea, por eso es que es más rápido la interacción, ¿verdad? Como ahora tenemos un montón de herramientas, nos permite la geolocalización de mis seguidores, o sea, yo sé de dónde ellos están escribiendo, o dónde están interactuando, dónde están subiendo contenidos o están ¿cómo le llaman? Haciendo, olvidé la palabra ahorita, pero están contando, pues ellos están como respondiendo o interactuando. Entonces usted puede mandar geográficamente hacia donde hay más personas siguiendo las reseñas, se llaman. Cuando las personas están escribiendo reseñas, usted puede localizar geográficamente dónde están y hacia ahí apuntalar su poca inversión o su contenido orgánico hacia ese sector, ¿verdad?
Además, permite hacer tracking, o sea, seguimiento de qué contenidos son los que generan más engagement, más interés, ¿verdad? Y por lo tanto, ayuda a tener una mayor difusión de sus casas o de sus productos. Nos quedaremos acá y mañana, el lunes, partimos en las 5. Yo les voy a hacer llegar estos contenidos de estas presentaciones, por lo menos la de la primera, para que ustedes ya lo tengan ahí en su... Hoy mismo se los voy a llegar en el grupo. ¿De acuerdo? Gracias. De acuerdo, licenciada. Muchas gracias. Buenas noches. Problema, buenas noches. Que pasen muy bien. Cuídense. Gracias. ¿Verdad? Buenas noches. Gracias. Bueno, feliz noche. Que estén muy bien. Saludos.